Luego de protagonizar una persecución con un coche robado, un hombre fue detenido por elementos de la policía de Monterrey. La persecución habría iniciado en la avenida Alfonso Reyes cuando los efectivos municipales observaron a un hombre con actitud sospechosa a bordo de un auto Malibú en color café. Al verse sorprendido por los oficiales, el hombre, de aproximadamente 25 años, aceleró a fin de huir de los policías, quienes trataron de darle alcance al sujeto. La persecución continuó hasta la avenida Revolución, en donde posteriormente el conductor del Malibú ingresó a calles de la colonia Country Tesoro. Para ese momento, los oficiales habían pedido refuerzos, por lo que no les tomó mucho tiempo bloquear el paso del escurridizo hombre, quien finalmente detuvo su marcha sobre la calle Tucán, entre Junco de la Vega y Avenida Estrellas, en la colonia Country Lux. Al inspeccionar el coche, los elementos descubrieron que tenía reporte de robo. Además, en su interior se visualizaron tres bolsas transparentes con hierba verde con las características de la marihuana. Ante ello, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Telediario Israel Santa Cruz.